Como siempre en su magazine, me encuentro muy bien acompañada. Mi nombre es Laura Otálvaro y en el día de hoy me acompaña nada más ni nada menos que el profesor y director de teatro de nuestro municipio. Él es el profesor Darío Soto. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Qué bueno, profe. Ante todo, le damos las gracias por permitirnos este espacio y por estar acompañándonos en el día de hoy. Y a ustedes también, porque los medios de comunicación locales deben de servir precisamente para lo que ustedes están haciendo, que es que nosotros nos acerquemos a la comunidad también a través de los medios. Claro que sí. Antes de que empecemos con el tema principal del día de hoy, cuéntenos o háblenos un poco sobre usted. ¿Quién es Darío Soto? A ver, Darío Soto es una persona muy apasionada por el oficio del teatro. Yo podría decir que arranqué con el oficio desde los 8 años en una escuelita donde me asignaron el papel de Bolívar. Con un carbón me pintaron las patillas y a los profesores les sorprendió mucho mi personaje. A partir de ahí me gustó mucho que me aplaudieran, que me miraran. Yo siempre era el protagonista en todo lo que hacían en las escuelas, luego en los colegios de bachillerato. Y de pronto apareció un mimo callejero en el municipio de La Ceja y a mí me encantó ese lenguaje del silencio. De hecho, ahorita hablo precisamente de una escuela de mimos muy importante que estoy formando acá en La Unión. Entonces, me lancé como mimo callejero por todo el país, siendo un artista de calle y viviendo del sombrero. Y lentamente me fui acercando a la costa, llegué a Barranquilla y me di cuenta que Barranquilla es puro teatro, que ese carnaval que ellos tienen es una locura, que ahí estaba la parte plástica del teatro, las máscaras, los zancos, el maquillaje, y decidí quedarme. Entonces soy de la Universidad del Atlántico, 21 años allá, trabajado 21 carnavales hasta obtener 2 congos de oro. En el 98 y 99, que uno recibir un Congo de Oro en Barranquilla es como recibir un Oscar, porque esa es la máxima estatuilla, ese es el máximo reconocimiento. Incluso el periódico de allá, El Heraldo, lo tituló como el primer cachaco que se gana un Congo de Oro en la modalidad comparsa. ¿Un Congo de Oro? ¿Cómo así que un Congo de Oro? Bueno, a ver, resulta que allá... es muy, se va afianzando mucho en la tradición de los pueblos, y entonces aparece una danza que es muy tradicional, que es la danza del Congo. Esta danza del Congo es muy africana y muy indígena. Llega esa danza del Congo, llega muy, muy negra a nuestro país, y aquí se transculturiza y entonces recibe pasos indígenas y es una de las danzas más representativas del carnaval. Y ese personaje del Congo, entonces lo instituyeron como estatuilla y se lo dan a los artistas, no solamente a los que hacemos parte de la comparsa y de los desfiles, sino también a las grandes orquestas. Por ejemplo, en ese año que yo lo recibí, lo recibió Joy Arroyo, lo recibió Rica Arena, lo recibieron Los Vecinos, un grupo de merengue muy importante de toda esa región del Caribe. Entonces, para mí fue muy importante haber recibido ese Congo de Oro, que es una estatuilla. Claro que sí, lo imaginamos y también lo felicitamos por eso. Bueno, profe, usted también nos contaba que usted alguna vez fue mimo. ¿Cómo así que mimo callejero? ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, resulta que en el auge de los 70s, 80s en Colombia, apareció el lenguaje del teatro callejero. Ese teatro callejero se hacía en zancos con grandes muñecones, imágenes gigantes, y se le contaba a la gente una fábula. Entonces hubo grupos muy importantes en Colombia, por nombrar uno, el Taller de Colombia de Bogotá, que fue uno de los pioneros del teatro callejero en Colombia. Entonces nosotros de las provincias empezamos a enamorarnos de la calle, a mirar ese oficio del actor callejero. Y como yo ya llevaba una cierta experiencia de mimo, decidí salir a las calles. Entonces, uno cuando trabaja en la calle debe ser muy efímero. Es decir, la fábula no puede ser muy larga, debe de ser inmediata porque la gente anda de afán en las ciudades. Entonces, uno debe de contar en un máximo de 3-4 minutos un cuento y aprovechar la gente para que le eche la monedita a uno al bolso, porque a la final de eso vive uno. Entonces es la historia muy corta, lo máximo llamativo posible y aprovechar los grandes ruedos que uno logra en un momento dado.
Claro que sí. Bueno, ¿y en qué municipio se estuvo usted trabajando como mimo callejero? Bueno, resulta que yo parto de la SEGA, yo trabajé ya como pedagogo, que eso ya es pues otra labor ahorita en municipios. Pero, por ejemplo, mi primera experiencia fue en Medellín. Luego de Medellín pasé a Bogotá, luego de Bogotá pasé a Cali, Pereira, Bucaramanga. Ya entonces ya me fui para la costa, entonces estuve en Bucaramanga, estuve en Montería, pasé a Valledupar, Cartagena, Santa Marta y terminé en Barranquilla. Yo tenía una pantomima que llamaba Santa Marta, Barranquilla y Cartagena como la canción. Santa Marta, Barranquilla y Cartagena son tres perlas que brotaron en la arena. Entonces yo las junté en una figura muy bonita, incluso hacía el mar en el piso y saltaba como un aventurero y eso le gustó mucho a los costeños. Excelente, y mejor dicho, con ese lema estuvo muy bien, lo felicitamos. Magazine, como siempre, está de la mano y de parte de las personas emprendedoras de nuestro municipio, por eso hablamos con el señor Javier Londoño. Este señor es un hombre muy empresario y muy emprendedor del municipio, así que los invito para que conozcamos un poco sobre él. La clasificamos en tercera, segunda y primera. La empacamos en la bandeja, la seleccionamos, llamando a la bandeja Jumbo. La bandeja más pequeña la mandamos como cuarta y tercera, que la bandeja más pequeña, que es de cuarta y tercera, esa es la bandeja más pequeña. La bandeja más grande que manejamos es la Jumbo. Acá estoy trabajando hace 4 meses. No, súper bien, el trabajo es muy cómodo. Al menos un trabajo donde uno no se moja, está a la sombra todo el día. El trabajo súper cómodo y pues no, todo es muy ¿Es primera bien. vez que trabajas en esta clase de No, bodegas? no, ya llevo 6 años trabajando en empacando fresa. Trabajé en la vereda Mazorcal. Yo era la que seleccionaba la ochuva, o sea que me tocaba también en sala como escogedora de ochuva. Es una bandeja llamada Jumbo, porque es la fresa más grande. Es la fresa más grande, que es tercera, segunda y primera, porque esa fresa es una de las medianas. Después de la cuarta sigue la tercera. Esa segunda, porque esa fresa viene siendo una de las más grandes antes de la Jumbo. Sí, ya está totalmente seleccionada, ya está para empacar. Estamos ubicados calle 9, 1022, sector El Pío. El aguacate que estamos viendo acá se clasifica en grueso, mediano y pequeño, menudo. El grueso puede ser este así, de este tamaño. Este es el grueso. Tenemos el mediano, que sería este tamaño. Y tenemos el pequeño, que sería este tamaño, o menudo. Este aguacate viene de diferentes fincas de acá del municipio de La Unión, de Las Colmenas, de San Bartolo, de Mesopotamia y de varios productores más en Pantallo, en varias partes. Clima más o menos templado, que no sea demasiado frío, para que la producción sea buena. Pues acá en La Unión en este momento hay pocos cultivos pues que tengan mucho aguacate en el momento, pues mucha mucho pues muchos muchos ¿cómo se dice? Muchas áreas sembradas, pero digamos las partes más óptimas son San Bartolo, que es un poquito más templadito, o Las Colmenas, que es un clima un poquito más templado.
Bueno, profe, cuéntenos un poco más. ¿Cómo fue que usted inició en todo eso el teatro? ¿Usted por qué le llamó tanto la atención el teatro? Bueno, a mí me llamó mucho la atención es porque el teatro para mí es inútil, no sirve para nada. Pero esa inutilidad es lo que lo hace bonito, lo que lo hace importante. Y cualquier rincón del mundo, cualquier peladero del mundo, usted siempre llega y encontrará a alguien que cuenta la historia de esos pueblos, y esos son los actores. Entonces a mí me pareció muy interesante. Las historias de los pueblos se cuentan a través de los actores. Las fábulas del mundo se cuentan a través de los actores. Nosotros somos los payasos de la historia. Nosotros somos los que creamos conciencia. Es más, cuando nosotros nos paramos en un escenario, somos la vida. Por eso es que este arte es tan vivo. Porque, como decía Osvaldo Dragún, un gran director argentino, decía, el carnicero, el zapatero, el militar, está esperando de nosotros, del teatro, que los montemos en escena, para que se vean reflejados. Entonces, nosotros somos el reflejo de la vida, y por eso es que a mí me apasiona tanto esto, y yo no me canso de estudiarlo, y no me canso de interpretarlo, y no me canso de buscar siempre nuevas fórmulas de contarle a la gente, desde el teatro, su propia vida. Claro que sí. Bueno, y cuando se empezó en todo este tema del teatro, ¿no sé, hubo algún actor o alguna persona que lo inspiró a ser como él? Sí, claro, lógicamente. Por ejemplo, para mí, Charles Chaplin, del cine mudo, es un referente importantísimo. Yo no me canso de verlo con su bastoncito y sus pies y ese personaje de Charlotte, que es el vagabundo. En el teatro y el cine, Marlon Brando, por ejemplo, fue un ser impresionante, que incluso los directores decían que a ese muchacho no lo dirigían, a ese señor no lo dirigían, sino que a él le entregaban el papel y haga lo que le dé la gana, porque él asumía los roles. Incluso, por ejemplo, los amantes del cine se acuerdan de su excelente trabajo en la serie El Padrino, con Al Pacino y con muchos actores, pero él arrancó en el teatro. Él fue primero actor de teatro, y él en algunas entrevistas decía, yo amo el teatro, a mí el cine simplemente me da para mi fama y para comer, pero el teatro es una cosa muy viva. Es más, yo incluso a mis actores les digo que en el teatro uno se muere dos veces. Esa entrada, esos 5 minutos antes de entrar al escenario son mortales. Ya cuando usted está ahí, verá si sale corriendo o qué hace, pero ya cuando usted abre el telón y está en escena, es una cosa maravillosa. Están todos los nervios de punta, está el pavor, pero está también el profesionalismo. Imagínense, por ejemplo, yo en todo mi rol, yo he hecho de mujer, yo he sido Dios, yo he sido el diablo, yo he sido toro, yo he sido león, he sido campanita. Entonces, ese cuento de los roles, por ejemplo, teatrales, es lo que me hace a mí decirle al alumno, usted llegó a este oficio, hágale, pero con disciplina, estúdielo, trabájelo. Ya que estamos hablando sobre las personas que llegan al teatro, cuéntenos qué necesita una persona para realmente ser un buen actor. A ver, yo que he sido pedagogo toda mi vida, han sido tantos alumnos que han pasado por mí que no ganas. Incluso para mí los mejores actores son los más tímidos. A mí me llegan seres muy tímidos, muy silenciosos, y de pronto en la experiencia, en todo ese laboratorio teatral que se está haciendo, en la propia escuela, van reventando unos monstruos de actores que uno lo asombra. Incluso no es el actor ese pelado que llega extrovertido, que corre para allá, que salta para allá, que es escandaloso. Yo desconfío de ese, desconfío más bien del calladito, del quietecito, del que nos está escuchando. Es más, hay una teoría muy linda de Bertolt Brecht, un gran director alemán, que decía, los actores deben de ser arcilla y deben de ponerse al director como arcilla, para que uno como director moldee el personaje como uno quiere. Yo a veces soy muy fuerte con el actor, precisamente porque no se dejan moldear. Y yo les digo, déjenme, yo los lanzo al abismo o los lanzo al triunfo, al éxito, pero dejen moldearse.
Creo mucho en el actor silencioso. Entonces, para usted venir a teatro es simplemente unas ganas y que le guste mucho el público. Claro que sí. Bueno, esta nota es sobre la agencia de Pilsen. Vamos a conocer un poco sobre todas las personas que hacen parte de esta agencia y además de eso, que son personas también muy emprendedoras y muy trabajadoras. Bueno, el negocio empezó que me di cuenta que lo estaban como vendiendo. Entonces tomé la decisión y con unos ahorros que tenía, empecé en junio del año pasado. Gracias a Dios, con la ayuda de mi familia, hemos sido capaces de sacar este proyecto adelante. También gracias a dos jóvenes que me colaboran permanentemente acá en el negocio. Bueno, yo tenía una camioneta, transportaba personal de EPM en todo el oriente antioqueño. Esa era como mi labor que yo desempeñaba anteriormente. No, yo empecé acá. El negocio sí estaba ubicado una cuadra más abajo, pero yo cuando hice negocio del establecimiento, empezó acá en este sitio. Bueno, la agencia está ubicada en la calle 9, número 953, una cuadra abajo del parque, detrás de la iglesia. Tenemos el servicio de productos Bavaria, Postobón, Tutti Frutti, todo lo relacionado con bebidas gaseosas y cervezas. Por acá están todos bienvenidos. Tenemos servicio a domicilio 556-2024 o en el celular 321-872-5094. Están todos cordialmente invitados a que nos hagan la visita para tener el gusto de atenderlos. Bueno, en el momento estamos implementando el servicio de venta de hielo con pasabocas. También se hace servicio a domicilio, un hielo de muy buena calidad. Y se está vendiendo ahí de... Ah, y también tenemos el zumo de limón, que viene en varias presentaciones. Viene de litro, de 2 litros. Y la bolsita de hielo se está vendiendo a 3.000. También tenemos el servicio de alquiler de silletería, mesas, sonido. Para la gente que esté interesada, nos pueden comunicar aquí a la empresa, aquí a la agencia, y ya miraremos y para que puedan adquirir ese servicio también. No, de pronto el horario se extiende un poquito, porque ya sabemos que por sí el trabajo se recarga un poco. Entonces hay que estar más tiempo disponibles para toda la clientela de la agencia. Acá estamos manejando el horario de 10 de la mañana a 7 de la noche. Todos los días, menos los miércoles. Los miércoles no hay servicio al público. No, pues ha sido muy bien, muy acogido por toda la comunidad, con los clientes que manejamos acá y muy acogido pues aquí con los patrones también. Sí, primero eran unos triciclos y en unas carretas de que maneja uno pues así pues que, con las manos. Y también con los triciclos. El cambio es mucho porque en obvio pues que en los triciclos es más, le toca a uno hacer más fuerza, se cansa más, toca pues más duro. Y
y también es mucha la ventaja, porque a un triciclo le cabe, pongámosle, 8 o 10 cajas. Y mientras a la motocarga le echamos aproximadamente 30 o 36 cajas. Sí, así se demora uno menos para llevarle los domicilios a los clientes. Sí, aquí los estamos esperando. Están todos cordialmente invitados a que vengan acá, a que consuman todos los productos que vendemos acá en la agencia Pilsen La Unión. Bueno, profe, ¿y usted hace cuánto tiempo llegó acá al municipio de La Unión? Bueno, es que para mí fue muy bacano esta segunda avenida, porque resulta que yo llegaba de Barranquilla ya a La Ceja, pues a mi pueblo natal, cuando me ubicaron. El primer trabajo que hice acá en Antioquia fue acá en La Unión, con esa Casa de la Cultura del 2001-2002, sí, 2001-2002, que fue maravillosa. Hicimos el proyecto de Tractor Teatro y, para sorpresa mía, el nombre aún después de 14 años todavía se conserva. Hicimos una labor maravillosa en el municipio. Es más, de la experiencia de esa del 2001, llevamos a escena la única obra de teatro que ha escrito Gabriel García Márquez. Se llama Diatriba de Amor contra un Hombre Sentado, con una maravillosa actriz de acá del municipio que lamentablemente no siguió el oficio, una niña, Glenis Marien Orozco, maravillosa, que impresionó por todo este oriente. La presentamos 42 veces a partir del estreno. La obra fue aplaudida en el Santuario, en La Ceja, en el Carmen, en Marinilla, en Guarne. Esa obra nos faltó un pasito para pasar a la ciudad. Lamentablemente, pues ya se terminó el contrato y yo me tuve que ir del municipio. Y ahorita, para sorpresa mía, vuelvo a estar acá, ya después de tantos años, ya más viejo, pero con mucha pasión y con más ganas. Y me encuentro con unos actores jóvenes, distintos, diferentes, y les hablo de esta anécdota y están entusiasmados con nosotros hablando teatro. Y a mí siempre me ha parecido La Unión muy particular, me ha parecido muy linda. La gente es muy sencilla. Por ejemplo, ahorita estuvimos haciendo una improvisación y yo les dije: muchachos, ustedes son muy creativos, ustedes, estas montañas y este viento y esto les da una visión universal del cuento. Claro, es que sí. ¿Y cuántos jóvenes o cuántas personas están haciendo parte de teatro en este momento? Bueno, en este momento tengo 65 alumnos entre niños, jóvenes y jóvenes, pues más adultos. Estamos en la escuela de Tractor Teatro. Esa escuela es nuestro proyecto al que le estamos apostando. Llevo muy poquito acá de este regreso, apenas son 2 meses, pero ya he logrado una escuela de mimos que vamos a presentar ahorita en la Peña Cultural dentro de las fiestas. Estamos haciendo una comparsa callejera con un muñeco del Carnaval de Barranquilla, que eso me lo van a traer aquí. Ese muñeco es la muerte. Entonces vamos a hacerle un homenaje a Saramago, que es el premio Nobel. Este señor para mí es muy importante, yo soy muy Saramago. Entonces estamos hablando con los actores de un libro muy importante de Saramago que se llama Las Intermitencias de la Muerte. Entonces ese muñeco es un muñeco gigante, va a salir danzando, bailando, y entonces se va a tragar a todos los poderes, al militar, al obispo, al vago, al bobo, al tonto. Es una especie de familia Castañeda en torno a la muerte que estamos trabajando, y yo sé que vamos a impactar mucho en las fiestas de La Unión. Esperamos verlo muy pronto. Bueno, ya que nos habla también sobre la escuela de mimos, cuéntanos si de pronto las personas que nos están viendo, no sé, si les gustaría empezar a trabajar o a estudiar en esta escuela, lo podrían hacer. Claro, vea, estoy invitando a toda la comunidad que quiera hacer teatro. El teatro es maravilloso. El teatro, si no le cura a uno la bilis, se la aumenta. Pero el teatro es una cosa maravillosa, es una cosa de miedos, de estupor, de pánico, de máscaras faciales. Entonces yo los estoy invitando porque, mire, tenemos los siguientes horarios. Tenemos los martes, ese horario de los martes estoy asistiendo al festival en este momento de teatro del cooperativo, que me parece maravilloso, de la
del colegio de las Mercedes, de la Virgen de las Mercedes. Estoy asistiendo allá. No estoy asistiendo al festival, sino que simplemente eran unas clases que yo estaba dando previo de calentamiento y de vocalización y todo eso. Eso es el martes en la mañana. Pero el mismo martes en la tarde, a partir de las 2 de la tarde, acá en la Casa de la Cultura, son mimos. Ahí trabajamos 2-3 horas todos los martes. Los miércoles estamos trabajando con los jóvenes de 9 a 11. Y ahorita en este tiempo de vacaciones vamos a intensificar mucho más. Entonces, ojo, los miércoles de 9 a 11. Si usted no se pilla estos horarios, acá hay una gente muy amable. Está Janet, los asistentes, los profesores que estamos aquí, que les pueden informar sobre las clases de teatro. Estoy trabajando también en Mesopotamia los jueves, en las horas de la tarde. Este es mi trabajo veredal. Y los viernes y sábados estoy trabajando con mimos y con jóvenes para que se animen, acérquense y hablamos. Bueno, ¿y esas clases tienen algún costo? Totalmente gratis. Eso es ofrecido por la Casa de la Cultura. Aprovechen muchachos. Aprovechen su tiempo libre. Aquí el teatro es un juego muy en serio, es como el ajedrez. Yo siempre lo comparo como el ajedrez, es un juego muy en serio. Vengan y disfruten. Y la pasemos bacano. Además, se aprende demasiado con el teatro. Claro que sí. Bueno, queridos televidentes, como acaban de escuchar al profesor Darío, espero que se animen y aprovechen esta gran oportunidad, y además que es gratis. Bueno, Magazine también habló con la señora María Elena Osorio. Ella es una señora que trabaja en el Bar Ranchenato. Bueno, además de trabajar en este bar, ella también es una señora muy emprendedora con muchos proyectos de empresa, así que vamos a conocer ella lo que nos cuenta. Este proyecto se inició hace 6 meses con mi marido. Él trabajaba como administrador. Ya a los señores que él les trabajaba, él les ofrecieron el negocio y él decidió quedarse con él. Y sí, desde hace 6 meses estamos con este proyecto, con ganas de salir adelante. Esta oportunidad se nos dio de un momento a otro y era algo como que él quería tener como este negocio. Y sí, se nos presentó la oportunidad y aquí lo estamos logrando. Eso es un poco difícil, no le miento, pero no, yo estoy muy amañada. Sí, yo estoy muy amañada en el negocio trabajando. Y sí, no, pues a mí me gusta atender mucho a los clientes, hay que tratarlos muy bien. Y sí, aquí vamos logrando el sueño de mi marido y yo. Anteriormente yo trabajaba en un negocio de ropa, vendiendo en un almacén de ropa. Yo le dije, primero pensemos las cosas a ver, y como que se nos iban dando las oportunidades y veamos como que las cosas sí nos daba, y en este momento lo estamos librando. Ahí vamos logrando nuestro propio sueño, vamos a ver qué más oportunidades conseguimos. La experiencia es un poco difícil por manejar los borrachos, sí. Pero a la vez la experiencia es linda porque uno aprende a conocer más las personas, ellos vienen, me cuentan sus cosas. No, sí, aquí es bueno. En estos 6 meses que llevo, no, ninguna. Gracias a Dios, ninguna. Como experiencia que se me quede, que nunca se me olvide, no. No, ya que se pongan a pelear afuera, pero aquí en la barra, en donde es mi sitio, no. Aquí en mi sitio, en la barra, no han llegado a... Sí, como a buscarme el problema, no. La idea mía no, realmente no fue mía, la idea fue de mi marido. Él dijo, amor, voy a pintar el negocio. Y entonces él se le ocurrió hacerlos así. Él quería que este negocio tuviera a San Miguel y a la Guadalupe, el CIEI, y entonces en los otros lados él decidió poner sitios turísticos para ir entusiasmando a la gente, para que ellos conozcan los sitios turísticos que este lindo pueblo tiene, para que la gente se anime a ir. Hay mucha gente que ha venido aquí a preguntarnos que esos sitios en dónde quedan, que para ir, y sí, son muy bonitos.
trabajo desde las 10 de la mañana hasta la 1. Hasta la 1 de la mañana. En semana se abro por ahí a las 11 hasta las 10 y media o 11 de la noche. No, que vengan a tomar un refresco, una cerveza, que vengan a tomarse sus traguitos. Desde un tinto hasta un whisky, lo que se quieran tomar. Bueno, profe, ¿cómo son las presentaciones? A ver, las presentaciones, no le entiendo bien la pregunta. A ver, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a presentar una obra, ¿cierto? Bueno, eso tiene toda una maquinaria, primero está la parte publicitaria, ¿cierto? Ya la obra está montada, entonces ya entra la parte publicitaria, ya empieza uno como a hacer ese montaje técnico, que es también muy delicado, ese montaje plástico, porque es que el teatro es una mezcla de todas las artes, entonces uno tiene que pensar en la plástica, en la iluminación, en el sonido, en el audio del espectáculo, y ya llega a la comunidad pues como un producto ya acabado, listo, como para que la comunidad lo disfrute. Bueno, ¿y cuánto tiempo deben de estar ustedes trabajando en la obra? Ah, eso sí que es una buena pregunta. Mire, el teatro no es de tiempos. El teatro a veces en 2 meses sale un espectáculo, como otras veces es todo un año trabajando y no sale el producto. El teatro es muy difícil de elaborar. Yo a veces le digo a los alumnos que es como tejer. Entonces yo les digo que estoy en la época de tejer, les explico qué es para mí tejer, qué es ir uniendo escena por escena para que eso tenga un buen ritmo, para que eso no decaiga, porque sea uno. Si a mí me inquieta mucho el espectador. Entonces decía Farley Velázquez, que en paz descanse, que fue mi maestro del grupo Hora 25 de Medellín, decía abiertamente que si la nalga a uno se le cansa en 20 minutos, ese espectáculo es malo. Entonces yo me preocupo mucho por el espectador. Claro que sí, es muy importante. Primero que todo debe estar como la comodidad de las personas que nos están viendo, ¿cierto? Ajá, sí, y el mismo espectáculo, así usted esté sentado en una piedra, lo aguanta, pero es porque el espectáculo te está llevando a sufrir, incluso que estás mal sentada. Pero un mal espectáculo, puedes estar en el sillín más abollonado y no sirve de nada, te cansaría ese sillín abollonado. Entonces, a mí siempre me ha preocupado tejer un buen espectáculo para el público. Claro que sí. Bueno, y cuéntenos un poco sobre las obras que en este momento están montando. Bueno, estamos montando con los mimos, estamos montando unos juegos que yo voy a llamar La Mima Vida y El Mimo Mimo. Es un juego de una serie de fábulas corticas que estos mimos tan pequeños, porque son pelados de 13, 14 años, pero lo están asumiendo muy lindo. Y ahí estamos montando una fábula mía que se llama el funeral de una pulga maestrada, con los mimos. Bueno, con los jóvenes estamos montando una obra mía, escrita por mí, que se llama El Colegio Apertura. Es entre juego, humor y chanza. Yo trato de retratar la historia de un colegio, todo esto que está sucediendo ahorita, el bullying, el matoneo, el primer amor que nace, es una historia muy bonita y la estoy montando pues con los jóvenes, que quiero estrenar ahorita a finales de junio, ojalá en las fiestas. Y vamos a empezar con una pareja que resultó por ahí muy importante de los alumnos. Voy a montar una obra de Sara Bianch, que es La Pistola. La Pistola, ¿cómo decía? ¿En qué consiste esta obra? A ver, La Pistola es una obra muy rara, incluso la leímos aquí en este mismo espacio donde estamos, es de una pareja, entonces es una obra de una relación de pareja ya desgastada, incluso la obra comienza como si ellos dos estuvieran en un duelo, en una pelea, y de pronto ella se fija en un paquete que tiene él en la mano y le dice, ¿qué traes ahí? Y él le dice, una pistola, y entonces ella dice, pero sabes que a mí me afectan mucho las armas, porque traes un arma a casa.
Y él le dice, no, no, es que ayer atracaron al vecino y nos tenemos que defender. Y comienza esa trama por esa pistola tan impresionante que incluso cuando se van a acostar, ella sueña que encuentra la pistola y lo mata a él. Y cuando él está agonizando, empiezan a cantarse en todas las verdades de un matrimonio acabado y un matrimonio reventado. Es una cosa maravillosa. Y después de que pasa el sueño, entonces el espectador, uno como lector de la obra, incluso yo creo que el espectador queda como diciendo, ¿viste qué pasó aquí? Ese man si quiere esa pelada, la está enloqueciendo, ¿qué pasa aquí? O sea, ese es una de las cosas más bonitas del teatro, la trama que van enredando al público de tal forma que el mismo público le dé la interpretación que quiera. ¡Qué bien! Bueno, profe, ¿a usted le gusta la poesía? Mucho, mucho. Incluso tengo un poeta que yo digo que soy pesoano, Pessoa. Desde que yo leía Pessoa, yo siempre ando con él, camino con Pessoa, porque es muy lindo. Y Federico García Lorca, no puede faltar Federico García Lorca, el que lo mató el régimen franquista por homosexual, ese de La Barca, de Los Titiriteros, ese del poema verde, Que te quiero verde. Me encanta Pablo Neruda. De los nuestros me encanta mucho Porfirio Barba Jacob. Todos estos poetas, yo incluso pongo a trabajar a los pelados sobre poesía, porque en el poema está la semiótica del lenguaje. Bueno, profe, entonces esa nota es perfecta para usted. Es sobre el Café Literario. Café Literario es un grupo de personas que están trabajando siempre con la poesía, así que si ustedes, queridos televidentes, también les gusta la poesía, los invito para que se acerquen a Café Literario. Soy Carlos Arturo Guerra Hernández, del grupo Café Literario Unitense. Marleni es otra integrante de la corporación sociocultural y nos va a acompañar hoy. ¿Qué te parece, Marleni, si hablamos hoy sobre el medio ambiente que en estos días acaba de pasar, el Día Mundial del Medio Ambiente? Sí, me parece que es un tema muy interesante que nos tiene que nos concierne a todos y que a todos nos tiene que interesar. Todos tenemos que estar metidos en el cuento, porque la naturaleza es un regalo de Dios y nosotros tenemos que aprender a cuidarlo, ya que hasta ahora no hemos aprendido a hacerlo. Bueno, entonces vamos a leer algunas poesías y sobre todo algunos artículos sobre el medio ambiente, para que nuestra comunidad, nuestros niños, nuestros jóvenes lleguen en un día más tarde a cuidar el medio ambiente, a que vean pues que esta herencia que nos dejan nuestros padres, nosotros la debemos cuidar para nuestros hijos y así sucesivamente. Voy a leer un artículo que es de mi autoría, que se titula Verdugos de la Naturaleza. El decir que amamos mucho lo que tenemos, la tierra donde vivimos o a nuestros semejantes, es algo muy relativo y como muy salido a veces solamente de nuestra boca o nuestro vientre, mas no del alma o del corazón, donde debemos tener muy arraigado el amor hacia la naturaleza de la cual vivimos, pues nos da el sustento, tanto al cultivar la tierra como al proveernos del agua y los animales y el aire que respiramos. Elementos estos tan indispensables en nuestra existencia, y más el agua, la cual cada día ensuciamos o contaminamos, y la acabamos con las formas incorrectas, tanto de sembrar nuestros cultivos, como en las prácticas de abonado y fertilización, con la mala tenencia de animales o el manejo inadecuado de las basuras, los desechos de viviendas, al mismo tiempo que las malgastamos y desperdiciamos sin ningún reparo o rasgo de cariño. También por los desechos, tanto de aguas hervidas de las fábricas como del humo que se arroja al aire,
sumado al de los automotores, a la mala explotación minera y demás actividades. Con todas estas acciones contaminamos el agua, el aire y nuestro suelo hasta el punto de no dejar sirviendo el agua siquiera para bebida de animales o para el riego de los sembrados, haciendo con esto que la tierra, al igual que nosotros, vayamos muriendo lentamente de sed y de la angustia de no haber sabido cuidar de tan hermosos y preciados dones que en este mundo creó Dios, y que nosotros, habiendo sabido protegerlos o utilizarlos en una forma racional, nos hubieran podido servir como verdaderos reyes de la creación, lo cual en forma tan insensata pregonamos, porque nos hemos convertido en verdugos de la naturaleza, al utilizar inadecuada e irracionalmente nuestros recursos naturales, en búsqueda de la subsistencia y la exagerada ambición de poderes y bienes que nos llevó a la explotación desmedida de todo cuanto nos rodea, dejando así de herencia a nuestros hijos un ambiente desolador, estéril y desértico como fruto de nuestra inconsciencia humana en nuestro afán de explotadores y de sentirnos muy superiores ante los demás seres del universo. Bueno, sabemos que el medio ambiente es todo lo que nos rodea. En la naturaleza encontramos todo lo que necesitamos. Dios nos lo ha dado todo y ahí, está ahí al alcance de nuestra mano. O sea que en nuestras manos está cuidar todo lo que Él nos ha dado. Es responsabilidad de todos. Porque si no cuidamos el medio ambiente, llegará el día en que no tengamos ni agua ni comida, y ni animales cerca que nos puedan servir. En ese momento voy a compartir una poesía que se llama Árboles desnudos. Sus hojas han caído bajo el látigo del viento. Han sido arrastradas por una corriente incontrolable, como hijos arrebatados del vientre de su madre. Las ramas se mecen bajo el arrullo de la brisa con lágrimas de lluvia, sostenidas de su ápice. Se han quedado desnudos porque un fuerte viento ha robado su ropaje, árboles desnudos a la orilla del camino. Las manos del hombre han desprendido una a una todas sus hojas. Ellos ponen en la tierra su queja, se desvanecen como noches de luna desnudas sin estrellas. Árboles desnudos que siembran en la tierra sus raíces y su savia se eleva llena de esperanza, esperando que el ropaje que perdieron en otoño renazca de nuevo en primavera. El hombre ha sido culpable de que el frío viento desnude los árboles, cuando al trémulo río ha contaminado, cuando a la tierra silenciosa ha maltratado. Culpable es el hombre cuando contra el árbol su hacha ha descargado. Cuando muchos cauces ha desviado, cuando su flora y su fauna ha irrespetado. Se ha creído dueño de lo que no es suyo, no ha escuchado el llamado de la tierra. Están sordos sus oídos para escuchar su queja. Ya es tiempo de cambiar al mundo. Hay que cuidar las quebradas y los ríos, más flores sembrar y árboles cultivar. A los animales dejarlos transitar, libres sin molestar por caminos y veredas. La naturaleza es nuestra hermana, nuestra madre, nuestro vivir y sentir. Bueno, profe, ¿y usted cómo ve el talento de nuestro municipio? Es un terreno de cultivo importantísimo. Los jóvenes son muy lindos, muy respetuosos, a pesar de tener las edades difíciles, porque yo he trabajado en ciudades, yo he trabajado en otros pueblos,
Y a mí la juventud de la Unión me parece muy linda, muy respetuosa, juguetona, como es su edad, rebelde, como es su edad, pero muy creativa. Y eso a mí me hace estar muy bien. Cuando yo encuentro esos núcleos de trabajo así, yo fluyo como pez en el agua, porque encuentro talento donde uno, con esta tristeza de vagabundo que yo gasto, con esta cara de payaso que yo me gasto, de pronto encontrar que divierto y que además enseño, es muy, muy, muy importante. Bueno, ¿y usted cree que el teatro de hace unos años ha cambiado con el teatro actualmente? No, el teatro sigue siendo el mismo. Osvaldo Dragún, vuelvo con Osvaldo Dragún porque es también uno de los referentes míos, dice que el teatro es la última artesanía del espíritu. Entonces, el teatro, pues lógicamente ahorita con los medios tan avanzados, tecnológicos, entonces ya ponen la relación de un actor con la pantalla, con un videoín, todo ese cuento, no le quita, antes le da. Pero yo sí soy muy artesanal, yo personalmente soy muy artesanal en el teatro, me gusta el teatro del buen texto, me gusta el teatro de la buena puesta en escena, de la buena musicalización. Y de hecho, ahorita con la fiebre fue muy criticado este festival iberoamericano, que es el referente de los grandes festivales del mundo en Bogotá, porque ha sido considerado uno de los festivales más importantes del mundo el iberoamericano. Y este festival de este 2016 fue muy criticado porque vienen con una dinámica distinta, un teatro que ellos llaman teatro aéreo, muy parecido al Circo del Sol, ya no se cuenta, ya desapareció la fábula. Entonces yo pienso que hay que volver al teatro, hay que volver a abrir el telón, que es lo bonito, y hay que volver a cerrarlo, y hay que volver a iluminarlo, y hay que volver a sentar al espectador, y hay que volver a ver a esos actores que se les enerva las venas cuando el texto es bien fuerte. Hay que volver a ver al Rey Lear de William Shakespeare en escena, ese soliloquio final de John. Yo hace rato no lo veo, cuando se enloquece y entonces todos los grandes directores del mundo le meten truenos y aguacero y entonces reniega de Dios y de las fortunas y de sus hijas. Yo hace rato no veo un actor visceral en escena. Entonces hay que volver a recuperar esas actuaciones maravillosas que hacen que el teatro, que la gente vuelva a verlo. Bueno, profe, vemos que usted realmente se apasiona por el teatro y eso está muy bien. Bueno, esa nota es sobre recetas de comidas rápidas, el Paisa. Es un restaurante con muy buena sazón, así que los invito para que se animen y conozcan también ese restaurante. Como podemos ver, los productos que aquí se venden son de la mejor calidad. Son productos preparados por mi mano y muy higiénicamente. Entonces, son muy limpios y de muy buen sabor porque me lo han expresado. El día de hoy en Cocina TV vamos a aprender cómo se prepara una hamburguesa, los ingredientes que lleva, la preparación en sí, cómo es y qué salsa le podemos agregar a la hamburguesa. Es un proceso muy sencillo y seguimos con la preparación de la hamburguesa. Les voy a mostrar qué ingredientes debemos de utilizar para poder fabricarla. Entonces, a continuación les voy a mostrar los ingredientes que son. Tenemos la carne de hamburguesa, tenemos lechuga, tenemos cebolla, tenemos tomate de aliño, queso, los panes, el ripio y las salsas, como lo pueden ver acá. Entonces, el proceso de una hamburguesa empieza colocando la carne en la parrilla para que se hace. Entonces vamos a hacer a continuación, vamos a hacer ese proceso y luego les iré indicando paso a paso cómo se termina de fabricar. La colocamos aquí a asar.
la cebolla la podemos cortar en rodajas, en julianas, como le quieran llamar, la podemos cortar y se pone a sofreír aquí en la plancha. Vamos a poner acá en este lado que tiene menos fuego, así garantizamos de que no se nos vaya a quemar. Ahorita enseguida la cebolla no queda en esa forma, enseguida la repicamos, o sea que queden en trozos más pequeños. Echamos suficiente de cebollita para que quede bien buena, gratinadita, con buen sabor. Vamos a menudearla un poco más, que nos quede más pequeña. Así vamos preparando la hamburguesa, una deliciosa hamburguesa, para que ustedes en sus casas también lo pueden hacer. Si de pronto tienen pereza o es un día bien frío, entonces ahí tienen la receta para que aprendan cómo es. Vamos a preparar una hamburguesa sencilla que conlleva lo que es el pan, las salsas, la lechuga, la cebolla, el tomate, el ripio, el queso. Hay otras hamburguesas de otros precios, o sea que son, pues ya por ejemplo una hamburguesa especial que lleva tocineta, lleva más queso. Bueno, entonces tenemos la cebolla, tenemos ahí la carne. Vamos a cortar el pan a la mitad y lo colocamos aquí encima de la plancha para que quede con una contextura crocante. Se coloca acá para que quede con una contextura crocante y así queda más deliciosa la hamburguesa. El pan se le puede poner al baño María, que es en uno de estos cajones que tiene uno de estos cajones coloca uno agua y ahí pone el pan en una superficie pues que esté seca para que él se sude, o sea con el mismo vapor del agua él se suda y queda el pan blandito. Vamos a pasar la cebolla ya para este lado, para que se nos sofría más rápido. Y así darle más rapidez a la preparación que estamos haciendo. Es muy sencillo preparar hamburguesas, no tiene ciencia. Solo está tener los ingredientes pues, para hacerla y es muy sencillo. Hay personas que, pues el gusto de las personas, por ejemplo, de no comer con cebolla, hay en hamburguesas que, por ejemplo, una hamburguesa especial llevaría pepino, hay otros ingredientes que uno le quiera agregar, puede ser más tocineta, o sea, es como uno la quiera hacer. También puede ser la carne de pollo, de pescado, o sea, de la carne que usted quiera o que le gustaría de pronto hacer la hamburguesa, no tiene pues como ningún inconveniente en que sea cualquiera de cualquier animal. De eso. Bueno, a la hamburguesa. Aquí a la cebolla le vamos a agregar unas salsitas como para darle un toquecito pues, toque de sabor. Le echamos salsita roja un poquito. También le agregamos un tricitico de barbecue, lo mismo que le echamos a la carne también barbecue para que nos coma un buen sabor. Le podemos agregar, si tanto nos gusta la carne que sea de pronto un poco picantica como ranchera, le podemos agregar un poquito de mostaza a la carne
poquitica, para que no nos quede de pronto muy, muy cargado de salsa y el sabor va, va a ser muy, muy, de pronto muy extravagante. Entonces hay que ser muy medido con lo de la salsa también, para la preparación de esto. Vamos ahora a echarle la salsa a los panes. Le echamos de a untadita cada pan para que la salsa quede bien, o sea, bien repartidita en la hamburguesa. Esa era rosada, le echamos ahora barbecue, un poquito. Tenemos la salsa roja. Salsa roja, vamos a echarle de piña y mostaza. Hay personas que pues de pronto la requieren sin alguna de las salsas, o de pronto si le quieren agregar otras salsas diferentes, como tártara, como salsa chawi, como otras salsas, pues que salsa de ciruelas. Hay mucha variedad en salsas que usted le puede agregar a una hamburguesa y que le va a quedar con muy muy buen sabor. Vamos a continuar aquí colocándole. Vamos a hacer algo acá, vamos a colocarle el queso. Vamos a colocarle el queso al hambúrguer, aquí a la cebolla, para que se derrita. Le quitamos el protector al queso y lo colocamos encima de la cebolla para que quede bien sabroso. Ahora vamos a colocar la lechuga hasta cubrir el pan totalmente. Cubrimos los dos panes así. Ahora vamos a agregarle el tomate, unas rodajas de tomate al hamburguesa. Le sacamos la rodajita acá encima al tomate, como se dice, el ombligo del tomate, pues le echamos de a dos rodajitas a una cara del pan. Le echamos dos rodajitas. Bueno. Y sobre la otra cara del pan le colocamos la carne. Bueno. Luego, sobre la cara que tiene las rodajas de tomate, vamos a colocar el queso junto con la cebolla para que nos amarre los tomates y no se nos salgan en el momento de morderla. Quedan de muy buen sabor, muy ricas. Se las recomiendo. Cuando quieran me visitan. Soy una persona muy amable. Me gusta atender a la gente bien, a la clientela, para que se amañen. Bueno, luego colocamos el ripio sobre el queso para que se pegue ahí también, se adhiera y no se riegue cuando uno vaya pues a pegarle el mordisco. Bueno. Si deseamos, le podemos agregar otro poquito de salsa, pues aunque no es muy recomendable porque las salsas siempre son dañinas, pero sí le puede agregar, puede ser un poquito de salsa de piña en la mitad, o para que le quede, pues de pronto le agrega de otras o algo así, para que le quede bien sabroso. Ahora nos disponemos a colocar la cara del pan que tiene la carne, la vamos a colocar sobre todos los ingredientes que tenemos ahí, y así tenemos una hamburguesa sencilla, armada. Nos disponemos ya a meterla en la bolsa. Se acostumbra a ponerle unos palillitos también aquí en la mitad para que ella no se desarme, para que no se empiece a regar las cosas. Aquí tenemos la bolsita en que la vamos a meter. También utilizan cajas. Se puede servir en un plato también. Ahí tenemos una deliciosa hamburguesa. Ya si de pronto le desean agregar salsita encima, le podemos echar salsita de arrojita. Bien buena. De piñita. Poquita, porque como ya tienen la parte interior, entonces pues como para darle un toquecito aquí más, echamos rosadita. Tenemos una deliciosa hamburguesa sencilla,
Si la quieren especial, le agregamos más queso, le agregamos tocineta. Y si la quieren doble, se le agrega todo lo que, todos los ingredientes que le echamos, se le echan doble. Entonces, aquí finalizamos el programa con una deliciosa hamburguesa para degustar. Quedan cordialmente invitados a que vengan a probar de las delicias que vendemos acá. Bueno, para finalizar, ¿por qué no le hacemos una invitación a todos esos jóvenes o personas que nos están viendo para que se animen a ser parte, no sé, de la actuación, del teatro? La invitación está abierta. Vea, si usted, por ejemplo, no sueña con ser actor, pero quiere tener una expresión corporal, quiere ser muy dinámico en su forma de expresión, el teatro sirve para todo, para cualquier carrera. Si usted llega, por ejemplo, incluso a pedir trabajo, la misma actitud frente a un gerente de una empresa, le dan el trabajo o no se lo dan. Entonces, el teatro le brinda como esa oportunidad, como de expresarse, como de sentirse y de jugar. Es que el teatro en el término francés significa jugar, jugar, jugar. Bueno, profe, lo felicitamos por su buen trabajo y le damos las gracias por habernos permitido este espacio, y además de eso, le deseamos lo mejor en su vida. Muchas gracias y ánimo. Los que quieran hacer teatro aquí en la Casa de la Cultura, está abierto, y además tenemos un teatro remodelado, el Teatro Real, hermosísimo. Entonces vengan, porque ya apenas finalice el festival, esa va a ser nuestra casa, el Teatro Real. Bienvenidos. Bueno, queridos televidentes, su magazine ha llegado a su final. Bueno, la invitación está en pie para que nos sigan en nuestra página de YouTube, que aparece como Canal 8 La Unión. Este programa se realizó gracias al apoyo de la Corporación Comunitaria de Televisión, encabezada por su director Rubén Botero, nuestro camarógrafo, que no puede faltar, Fernando Toro, nuestro editor William Toro, y quien les habla, Laura Otálvaro. Hasta una próxima.